Nuevamente, bienvenidos a todos. Buenos días. Gracias por estar aquí acompañándonos en esta charla que estaremos compartiendo a través de Inteligencia Dental y CDTV. Gracias a todo el staff, a los colaboradores, a quienes hacen posible este tipo de transmisiones. Hoy en día, pues, bueno, por esta situación, pues no podemos estar físicamente cerca, pero lo hacemos a través de esta plataforma. Y bien, pues vamos a comenzar con la charla, con esta plática breve. Esperemos que sea, como lo dice el título, relevante también para la información que voy a compartir, que sea productiva y avancemos con este tema, entremos de lleno. Bien, hablando de información, pues bueno, sabemos que hay mucha y muy variada información en la literatura, libros, en redes sociales también. Y bien, pues lo que nosotros sabemos es, pues como decía Isaac Newton, solamente una gota de agua y lo que ignoramos pues es el océano. Y hay, como les decía, mucha y muy variada información. Hablaremos un poco de lo que es aspectos relevantes que creo que son fundamentales conocer, y esto será algo de los tópicos que estaremos tocando. Unos los tocaremos de manera más superficial, otros los haremos un poquito más a profundidad por cuestiones de tiempo, pero creo que esto nos va a dar a nosotros un parámetro, nos va a abrir el abanico de conocimientos para poder integrarlos a la práctica diaria que tenemos todos nosotros. Hablaré, les decía, también algo de experiencias que he adquirido a lo largo del tiempo, de cómo hacer las cosas en mis manos, tal vez en tus manos pueda ser distinto, pero también, ¿por qué no?, de algunas situaciones que hoy en día no haría igual. Y pues realmente son tratamientos que se debieron haber hecho de manera distinta, pero dicen por ahí que no se pierde, sino que se aprende, ¿no? Vamos a tratar de aprender de los errores, y en este caso espero que puedan aprender de los errores que yo he cometido para que no vayamos a caer en esas situaciones de aprendizaje. Y bien, ahora vamos a esta diapositiva. No es la hora del almuerzo, pero quiero hacer una analogía con esto. Nosotros cuando vemos una publicidad como esta, y tenemos hambre, obviamente, se nos antoja, ¿y qué es lo que hacemos? Bueno, vamos al restaurante con la idea, con las ganas, con el antojo de deleitarnos con esta hamburguesa que vemos en la cima. Llegamos y pedimos y tenemos pues esta expectativa, ¿sí? Una expectativa grande, vamos a decirlo así. ¿Y qué pasa? Sorpresa cuando nos entregan esto. Esta es una realidad. Esto muchas veces, pero muchas veces, ocurre en la práctica de nosotros. Al menos en la mía es común que esto ocurra. El paciente viene con una expectativa y la realidad y su realidad es otra. Entonces nosotros a veces no podemos cumplir las expectativas del paciente, y esto no es otra cosa, o no ocurre por otra cosa, más que por una desinformación realmente, una falta de información. Y esta puede ser en ambos sentidos. El paciente no conoce su realidad, o nosotros no tenemos los conocimientos para poder llegar a un objetivo que es el que el paciente quiere. Entonces, lo que nosotros deberemos de hacer es poder platicar con el paciente, entenderlo, tener esa comunicación, que creo que es una de las claves en esta odontología que nosotros practicamos, para poder llegar a cumplir las expectativas del paciente y las nuestras también, porque queremos nosotros darle al paciente lo mejor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nosotros vamos a realizar dientes. Hoy hablaré de dientes, entendamos que hay otras áreas también en la odontología, pero bien, tratamos de bioemular lo que es un diente. Allá por 1997, esta Janine Benyus es una bióloga, escritora, y fue de las primeras personas que tenía
relación con este término de lo que es la biomulación. Bio viene, o significa vida, y emulare, que es igualar a. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es tratar de igualar siempre las condiciones naturales de un diente. Y la biomulación es un término que está relacionado también en la odontología. Este término está descrito en varios artículos. Uno de ellos es este, donde el doctor Pascal Mané habla de estos 9 elementos que puede haber de información, ya sea objetiva, subjetiva o descriptiva. Y hace mención en este artículo que nosotros trabajamos básicamente con la información objetiva, hablando de color, en cuanto a color se refiere, cuando transmitimos información al laboratorio u obtenemos esa información nosotros. Pero también está la información descriptiva, que habla de lo que es la superficie del diente, es decir, la textura, la macrotextura, microtextura que tiene cada diente. Hay que recordar que somos únicos, que nuestros dientes también así son únicos, tienen formas diferentes en un mismo paciente. Entonces, tendríamos que entender que son varios los conceptos que tenemos que dominar para poder tener toda la información posible y poder transmitirla esa más adelante para poder restaurar con dientes que sean bioemulados. Ahora bien, para poder llegar a eso, nosotros tenemos forzosamente que saber en dónde estamos parados para poder saber hacia dónde queremos llegar. Y en el diagnóstico, estoy completamente seguro que con un buen diagnóstico tenemos buenos cimientos de un tratamiento. El diagnóstico, hay que recordar que es lo único, es mi percepción, que no debería de cambiar, ¿sí? Un paciente tendría el mismo diagnóstico aquí, en China, en cualquier lugar. Y ya podría después cambiar lo que es en la planeación o el tratamiento como tal. Podemos tener 1, 2, 3 tratamientos. Siempre habrá uno que es el mejor. Y para eso tendríamos nosotros que hacer una planeación correcta. La planeación, como ya sabemos todos, entre más información, más datos obtenemos y sabemos y interpretar esos datos, vamos a poder hacer una planeación correcta. Y al planear, determinamos un objetivo y la manera más fácil de llegar a nuestro objetivo, y hablando en la elaboración de nuestras restauraciones, pues es haciendo un encerado como comúnmente se conoce, un encerado de diagnóstico, un encerado biomulativo. Mi recomendación es que estos encerados se hagan en un articulador que sea semiajustable, por lo menos, para poder previamente analizar esos modelos y posteriormente hacer las proyecciones o el prototipo en cera de lo que nosotros estamos pensando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, a continuación vamos a ver algunos aspectos fundamentales que tendríamos nosotros que tener en cuenta, analizar para poder plasmarlos en ese encerado, ya que ese encerado, como les decía, pues será el primer prototipo de lo que es nuestras futuras restauraciones. Entonces, nosotros no podríamos hacer un diente en cera, primero, si no conocemos las características que tiene un diente. Y el diente tiene elementos como son los lóbulos de crecimiento, hay surcos interlobulares, ángulos línea. Tenemos que saber que hay troneras y que las troneras pueden ser de diferente forma y tamaño y que todo tiene un porqué. Todo elemento tiene una ubicación estratégica y tiene una razón de ser, tiene una función. Cuando nosotros no colocamos un elemento en el diente de manera correcta, pues seguramente no va a haber una función específica y eso se traduce el día de mañana en fracturas o fallas de nuestras restauraciones. Y lo que deberíamos hacer con restauraciones estéticas funcionales, pues no se va a cumplir ese objetivo. Ahora bien, hay una característica que todos tenemos y es la individualidad. Es
todos somos completamente distintos y los dientes pues no son la excepción. En el sector anterior tenemos un grupo de dientes, son los centrales, los laterales y los caninos, y son completamente distintos entre ellos. Entonces, vamos a hablar ahora de algunos puntos, tópicos, que creo que son fundamentales para poder conseguir algo de estética. Ojo, no son todos, por el tiempo que tenemos ahorita corto, vamos a tocar solamente algunos y vamos a ir de arriba hacia abajo, es decir, de apical hacia incisal. Hablemos de lo que es el cenit gingival. Creo que todos sabemos que es el cenit gingival, es la parte más alta del diente que está en relación con lo que es la encía. Pero bien, este artículo me gusta mucho. Hay diferente información, les vuelvo a repetir, pero este artículo es el que yo tomo como base para poder ubicar estratégicamente la posición de ese cenit. Y este artículo lo que hicieron, este artículo del doctor Chu, entre otros, lo que hicieron fue analizar varios pacientes donde lo que hacían era sacar la distancia del ancho del diente, trazaban una línea en la mitad del diente y de ahí medían hacia el cenit gingival. Y encontraron que en los centrales la distancia hacia distal de lo que era el cenit en los centrales se encontraba un milímetro y en los laterales era menor de 0.4 milímetros y en los caninos estaba en esa misma línea que se trazaba en el medio de lo que era el canino. Pero también encontraron en ese artículo esta información, que si trazaban una línea de lo que es el margen gingival del central al margen gingival del canino, había una constante en los pacientes de un milímetro. El margen gingival se encontraba un milímetro hacia incisal sobre esa línea. Ahora vean este paciente, que esta foto tomamos aquí en el consultorio. Hicimos ese análisis, ubicamos lo que son los cenit gingivales de centrales y laterales, hicimos una medición previa en el paciente, transportamos a esta guía, que esta regla que nosotros calibramos, y sacamos esta medida de 8 para los centrales, 5 para los laterales, ubicamos esa línea en el centro de los dientes y vean cómo básicamente coincide con lo que es la información de este artículo. Recuerden que estamos hablando de parámetros. No es una regla, no es que siempre tenga que medir un milímetro. Podemos, como lo ven en la imagen, tener ciertas variaciones o cambios en esas medidas, pero que oscilan entre esos rangos o esos parámetros de los que está hablando. Les vuelvo a repetir, hay información diversa, hay mucha información. Hay otros artículos que te hablan del cenit o que te ubican ese cenit con relación a la forma de nuestros dientes. Relación, hablo de la forma, por ejemplo, de lo que es una forma ovoide o triangular. Ellos hablan de que el cenit va en la parte central de ese diente y que el que tiene cargado hacia distal el cenit son los dientes cuadrados. Les repito, yo lo que he visto y he encontrado a lo largo de los años y que realmente también más me gusta, porque es también en este caso cuestión de percepción, ¿sí?, o de gustos, es este artículo. Ahora bien, la otra información que encontraron también del margen gingival de los laterales, trazamos esas líneas y también básicamente coincide teniendo 1.5 y 1 milímetro. Entonces, vemos que los parámetros con ese artículo coinciden en esta fotografía. Ahora, ya que tocamos este tema de lo que es el margen gingival y el cenit gingival, vamos a ver este caso. Es una paciente que tiene, como ustedes pueden apreciar, una sonrisa gingival. El artículo clásico de Jani Miller habla de la sonrisa alta, media y baja. Y sabemos que un 80% de los pacientes que llegan a tu consulta van a mostrar algo de encía. Vean, ya que vemos una vista intraoral, vean cómo esta paciente tiene los márgenes gingivales asimétricos y lo que queremos es corregir. Haremos en este caso una remodelación de lo que es la encía. Este caso lo trabajé de manera multidisciplinaria en conjunto con mi gran amiga, la doctora Marta Alicia Lozano, quien es fellow también del ICD, y el doctor Manuel de la Rosa, quien también es fellow y que formamos equipo desde hace ya muchos años. Ahora bien,
La clave es transmitir esa información, ya lo hemos venido hablando. ¿Cómo transmitimos esa información? Yo podría hablarle al doctor de la Rosa y decirle, ¿sabes qué? Ubícame el cénit en tal posición, tomando como referencia el borde incisal, traza una línea en el centro del diente y de ahí ubica el margen distal a un milímetro. Esa información, creo que la estoy transmitiendo bien, puede ser que no la transmita de manera correcta o puede ser que la interpretación sea distinta. Entonces, eso ya no lo hacemos. La otra manera de hacerlo es por medio de un guarda colocarlo. Sin embargo, un guarda tiene que tener ciertos requisitos, tiene que ser muy estable, rígido y al final del día puede haber una variación. La manera en que transmitimos esta información de un tiempo para acá cuando trabajamos con recotorneos gingivales es esta. Hacemos una matriz de silicón transparente. Hoy está muy de moda lo que son las resinas inyectadas. En este caso, ojo, no me interesa que sea inyectada, no me interesa que haya espacio entre diente y diente. Al contrario, yo quiero que sean los conectores un poco más fuertes. No hay problema porque va a estar un día, dos a lo máximo, en lo que va al consultorio del cirujano, el periodoncista. Y como recomendación es que ajusten bien los márgenes gingivales, como lo ven en el lado derecho de su pantalla. Porque recuerden, este va a ser la información que nosotros estamos mandando. Y entre más precisa sea esa información, pues mucho más exacta va a ser el procedimiento. Volvemos, vean cómo estaban los márgenes asimétricos, los cénits que no estaban en la posición correcta. Esta siguiente, o la más bien la imagen del centro, vean cómo corregimos y posteriormente colocamos unos prototipos. Después, bueno, tenemos nosotros que esperar un tiempo, eso ya lo habló incluso en una charla anterior el doctor Federico Pérez, una excelente plática, pueden ir a verla, están grabadas, y habla de los tiempos que tenemos que esperar. Aquí la recomendación es que se esperen el tiempo necesario, que se cumpla el proceso de cicatrización, que los tejidos estén estables, que se haya cumplido lo que es la biología. Y vean el resultado de esta paciente, lo que tenía una sonrisa gingival alta, ahora tenemos una sonrisa gingival media con unos márgenes gingivales ubicados estratégicamente y los cénit en una posición adecuada o favorable. Ahora bien, esto es lo que hicimos, colocamos sus prototipos, estuvieron el tiempo adecuado y este es el resultado final de la paciente, donde la paciente, hemos cumplido las expectativas de la paciente, las expectativas nuestras, y hemos corregido esa asimetría que ella tenía. Ahora vamos a otro factor que tenemos que tomar en cuenta, que son los contactos proximales. Esos contactos proximales que son súper importantes y fundamentales. Hay que tener en cuenta que esos contactos proximales están relacionados con dos áreas o troneras, que son las troneras gingivales y las troneras incisales. Y que están relacionadas con lo que es la función de nuestros dientes. Si estas áreas no están ubicadas estratégicamente en la posición correcta, vamos a tener múltiples complicaciones, desde que si no está el contacto correcto, puede haber empaquetamiento de comida. Si no hay un área como tal, podemos tener incluso movimientos de nuestros dientes, en fin. Múltiples problemas. Entonces, recuerden que es importante también estas troneras incisales para la masticación y si no hay una masticación correcta porque no hay una función adecuada, empezamos con unas parafunciones y nuestras restauraciones van a sufrir antes de lo debido. El área de contacto en este artículo publicado también por el doctor Chu la divide en un área de contacto apical y un punto de contacto apical y un punto de contacto incisal. Lo que hay entre esos dos puntos se le denomina el área de contacto proximal. Y esa área de contacto proximal pues es distinta entre los dientes. Hicieron un análisis también en varios pacientes donde determinan que la medida para centrales es de 4.2 y vean cómo va disminuyendo hacia distal. Entonces ellos estandarizan, ¿sí?, de 4, 3, 2 y 1.5. Sin embargo, también en ese mismo artículo lo mencionan en un porcentaje. Y creo que esta es la manera más
conveniente o la información que deberíamos de tener nosotros. Trabajar por porcentajes esos parámetros. Es decir, no podemos pensar que un diente de 12 milímetros de largo va a tener la misma distancia que un diente de 9 milímetros. Entonces, esta creo que es la información que deberíamos de tener o de guardar nosotros para el momento de elaborar. Entonces, vean estas fotografías, son fotografías que hemos sacado, vean que hay diferentes formas y que esas áreas de contacto tienen diferencias entre sí. No es la misma medida para todos, entonces ya hemos tocado dos puntos donde vamos teniendo cierto análisis y tenemos que determinar cómo poder realizar nuestros tratamientos. Ahora bien, empezamos en el margen gingival, nos fuimos al, vamos a decir, a la parte intermedia, al tercio medio del diente, con lo que es el área de contacto, y ahora vamos a la zona incisal. Y la zona incisal, que son esas troneras, el doctor Pascal Mañé nos habla de cómo poder realizar esas troneras o cómo son esas troneras incisales, cómo es una V invertida estrecha entre centrales, entre los laterales, vean cómo esta V es asimétrica y hacia lo que es el lateral y el canino es una V invertida un poco más ancha. Entonces, esto tenemos nosotros que colocarlo en nuestros dientes para poder generar individualidad. Cuando no contemplamos esto, generalmente vamos a encontrar lo que vemos en redes sociales, muchas veces como memes, esos dientes que son como teclas de piano o como chicles que vemos. Entonces, lo que tratamos de hacer es nosotros reproducir esas características que son los márgenes gingivales, ¿sí? Donde acomodamos los cenit y utilizamos esta teoría que nos proporciona el doctor Mañé para lo que es las troneras incisales. Y esto aplica en dientes naturales, como también aplica para dientes sobre implantes. Lo que tratamos es de bioemular dientes. Tratamos de hacer un diente lo más natural posible. Bien, ahora hablemos de simetría. Decía Aristóteles que la belleza depende tanto del tamaño como de la simetría. Y yo también considero eso y creo que la armonía también entre los dientes en cuanto a la relación largo-ancho es fundamental. Es decir, ¿qué tan largo tiene que ser mi diente con respecto al ancho? Y hay información que es del doctor Yerachis y el doctor Chu, donde ellos básicamente coinciden entre el 75 y 80% por el largo del diente y el doctor Chu un 78%. Ahora bien, ya hablamos de lo que es el diente, ya sé, digo, tocamos algunos puntos de qué tenemos que observar para poder plasmarlo en ese encerado. Ahora bien, ¿dónde voy a ubicar ese diente? ¿Cómo parto para hacer ese encerado? Hacemos un análisis dentofacial. Eso en el doctor Fradiani nos habla de estos puntos que tenemos que tomar en cuenta. ¿Dónde se encuentra ese borde incisal? La exposición, ¿qué tanto exponemos el diente anterior? ¿Cómo es la línea de la sonrisa? Que ya lo mencioné ahorita con el artículo del doctor Jan. La anchura de la sonrisa, el pasillo labial. Es decir, tenemos que hacer un análisis completo, integral, para poder nosotros ubicar nuestro diente y de ahí partir hablando del central estratégicamente. Ahora bien, dentro de ese análisis dentofacial, nosotros tenemos los labios que juegan un papel fundamental, ya que son el marco de nuestros dientes. Y lo que deberíamos de saber es que los dientes no son iguales, pero también los labios. Los labios son distintos entre los pacientes. Y una de las características principales es la longitud de ese labio y entre hombres y mujeres es distinto. Tiene relación con lo que son las sonrisas gingivales, sí, claro. Entonces, conozcamos estos valores y estos parámetros que básicamente son los mismos de SIG a los de PEG y colaboradores. Ahora bien, ¿de dónde a dónde medimos eso? Bueno, es importante. Hay que sacarlo del subnasal al estómion superior, es decir, debajo de la nariz al estómion superior. Otro de los factores que tenemos que tomar en cuenta es qué tanto mostramos los dientes. Este artículo clásico publicado por el doctor Vickenbrundo, o los doctores Vickenbrundo allá en el 78, nos
decía que las mujeres muestran 3.4 milímetros el diente superior cuando el labio está en reposo y 1.1 milímetro los hombres. Sin embargo, esa información pues es muy escueta. A mí me gusta este artículo, es un artículo publicado en un journal de Pakistán, donde tuvieron una muestra muy considerable, más de 200 pacientes, la muestra, el tamaño de la muestra, y lo que hacían aquí era hacer un análisis, pero por el género, es decir, dividían hombre y mujer, hacían un análisis por edad, vean cómo los pacientes menores de 35 años es completamente diferente los parámetros a un paciente mayor de 51 años. Pues no podemos trabajar de la misma forma a pacientes con edades distintas, pero también este artículo tomaba en consideración el largo de nuestros labios o de los labios de esos pacientes. Entonces, aquí podemos analizar que la longitud del labio cuando era menor, bueno, se mostraba más el diente. Entonces, nosotros podemos hacer ahí ya con esta información un análisis de dónde está nuestro borde incisal con respecto al labio superior, es decir, el display, para poder identificar si ese paciente está en unas proporciones correctas o si necesitamos hacer algún procedimiento, si el paciente tiene algún crecimiento vertical del maxilar excesivo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, en relación a la última diapositiva, pues hablando del labio, también este artículo publicado en el JPD allá en el 2017 por el doctor Kim y colaboradores, hizo un análisis y una clasificación de lo que es el labio, trazando una línea entre las comisuras y de ahí midiendo hacia el labio superior. Y estos fueron los parámetros que encontraron. Ahora bien, hablamos un poco, o podemos decir que hemos dividido en dos sectores, o he dividido en dos sectores esta plática, esta charla. Hablamos de algunos conceptos, sé que son pocos, todavía hay muchos otros conceptos que tenemos nosotros que dominar, conocer, primero y luego dominar, para poder integrar y hacer un análisis y hacer una proyección y un plan de tratamiento adecuado. Ahora viene la otra parte. Voy a hablar específicamente de los laminados cerámicos, puesto que hoy están muy de moda y no por otra cosa, porque la finalidad es ser lo más conservador posible. Las coronas, si bien hacemos básicamente recambios de coronas, en algunos casos muy puntuales trabajamos con coronas cuando vamos a hacer removibles, sobre todo removibles con aditamentos de semiprecisión. Pero bien, vamos ahora a hablar de lo que son las preparaciones. Pero antes de hablar de la preparación, pues igual que antes de hacer un plan de tratamiento, tenemos que saber dónde estamos parados. Bueno, igual aquí tenemos que conocer las características de nuestro diente. Y en este artículo podemos ver cómo hay diferentes medidas en cuanto al grosor del esmalte se refiere en la cara labial. En un paciente joven, los valores son distintos también a los de un adulto mayor. Entonces, no podemos trabajar de la misma forma a los pacientes y, por ende, el diagnóstico y nuestra planeación va a ser distinta en ambos casos. Ahora, este es otro artículo que habla, también lo divide por diente central, lateral y canino, pero si ustedes analizan, básicamente tiene los mismos parámetros o cantidades de lo que es el esmalte. Vean este otro artículo, que este es un artículo que me gusta un poco más, porque aquí podemos, ahora sí, de manera más específica, tomando como referencia la unión amelocementaria, a 1 milímetro, a 3 milímetros, a 5 milímetros, cuál es el grosor de ese diente. Entonces, una vez teniendo ya estos datos en mente, pues nosotros ahora sí podemos hablar de lo que son los diseños. Estos diseños son de artículos del doctor Staper, del doctor John Gurrea, y básicamente coinciden la ventana, que es solamente la cara vestibular, la preparación incisal superpuesta, que involucra el borde incisal, y la chapa completa, que es hacia palatino y básicamente tiene una línea de terminación. Este que ustedes ven en su lado izquierdo
Bueno, también los he visto en algunas publicaciones que son o les denominan las fulvinirs. Pero bien, ¿hasta dónde voy a preparar? Es otra duda que tenemos. ¿Qué tanto voy a preparar? ¿De qué tamaño van a ser mis carillas en cuanto a grosor se refiere? Porque hay mucha información y escuchamos que los lentes de contacto, prep LED, carillas convencionales, dónde estoy parado y hacia dónde quiero llegar. Entonces, este es un esquema donde podemos identificar si nuestra preparación va a ser en esmalte con un color favorable, pues podremos trabajar con lo que son los lentes de contacto o los prep LED. Cuando no es favorable, muchas veces tenemos que irnos a la dentina, ¿sí? Hacer desgastes más pronunciados para poder trabajar con mayores espacios y poder cubrir esas restauraciones. Esos sustratos, perdón, que no tienen un color favorable. Y en cuanto a la ubicación del margen se refiere, bueno, cuando hay diastemas, generalmente trabajamos en subgingival y hacia la cara palatina. Y cuando tiene el paciente recesiones que no son tratadas o no son tratables, que no han sido tratadas, bueno, si es visible, trabajamos subgingival. Y si no es visible, podríamos trabajar supragingival. Algo aquí personal es que para el sector superior puedo trabajar de manera subgingival o supragingival, y eso va a depender del sustrato. En el sector inferior, generalmente, salvo casos muy puntuales, yo trabajo de manera supragingival, y lo van a ver ahorita en algunos casos que pretendo mostrarles. Vean este caso, un sustrato. En cuanto a color desfavorable, la parte superior, y trabajamos de manera subgingival para tratar de esconder cualquier defecto que se pueda apreciar en cuanto a color. Este es otro caso de dos centrales, los dientes, y vamos a tratar de igualar el color a los dientes laterales y trabajamos de manera supragingival. Ahora bien, ya sabemos cuánto voy a desgastar, o ya tengo una idea de cuánto voy a desgastar, pero ¿cómo lo hago? ¿Cuánto profundizo? ¿Cómo saber? Tenemos este tipo de fresas que en mi experiencia y en mis manos no son tan favorables este tipo, este diseño de la fresa. Esta fresa, como ustedes pueden ver, tiene tres partes activas y el diente, recuerden que tiene diferentes planos. Tiene tres planos, los cuales son distintos. Entonces, para mí es un poco complicado. No estoy diciendo que no funciona. Ojo, en mis manos no es tan favorable utilizar este tipo de fresas. En otro tipo de fresas para mí es mejor, como son las fresas de bola. Y lo que quiero mostrarles es cómo identificar la profundidad de desgaste que vamos a generar. Y esto aplica tanto para las fresas de bola como para este tipo de fresas. Es sencillo, es con esta ecuación que ven del lado izquierdo, ¿sí? DC es igual a D1 menos D2 entre 2 y nos va a dar lo que es la profundidad de desgaste. D1 es el diámetro de la fresa de bola o de la otra fresa, lo que es la llanta. Sacamos la medida, es 1.30 milímetros. Y el D2 es esta medida, 0.60, que es el vástago inmediatamente por debajo de lo que es la parte activa o lo que es la bola en este caso. Eso nos da un diámetro de corte de 0.35 milímetros. Es decir, la profundidad que yo voy a generar bien ubicada esta fresa, que ahorita hablaremos de eso, va a ser de 0.35. Y lo que sigue es unir esas marcas que nosotros hacemos, esos surcos guía, con recomendaciones que sea con fresas de grano rojo para poder controlar ese desgaste y estar, en este caso, tal vez en un 0.40, 0.42, algo así más o menos, ¿sí? Ahora vean este otro ejemplo, es exactamente lo mismo. Vean cómo el diámetro de esta bola es mayor. Y la profundidad de desgaste es de 0.45. Aquí estoy con esta fresa, yo estoy pensando que voy a tener una profundidad de desgaste final de medio milímetro para mis restauraciones. Ahora, estas son las que utilizamos para prep LED, ¿sí? Vean cómo nos da 0.13 de profundidad, a diferencia de las otras, y está 0.27. Entonces, tenemos diferentes calibres o diámetros de fresas. Y esa es una manera como podemos nosotros identificar. Ahora bien, lo importante es esto aquí.
Si ustedes vieron, había dos tipos de vástagos. Este vástago que es tronco cónico y el otro que es recto. En lo personal me gusta más la segunda opción. Vean cómo aquí hay un ligero espacio. ¿Por qué? Porque en esta zona está contactando. Esta no es la manera correcta de ubicar porque la profundidad de corte no será la que ustedes vieron que tenía cuando calibraron su fresa. Hay que ubicarla de esta forma para tener esa profundidad de corte correcta. Mi recomendación es que si estamos empezando, que si empezamos a trabajar este tipo de restauraciones, utilicen la mayor cantidad de surcos para poder tener una mejor apreciación y no perderse al momento de hacer lo que son estos tallados. Vean cómo este desgaste es controlado y esto es lo que buscamos. Este caso es un caso que trabajamos en Prebles, ya está preparado, obvio falta hacer los ajustes finales del pulido de esas piezas. Siempre corroboramos con unas matrices para verificar ese desgaste. Y este caso es una paciente joven, vean cómo la paciente tenía desgastes, ausencia de estructura dental en bordes incisales y trabajamos con 0.3 aproximado de milímetro. Y esto es el resultado que obtuvimos, la paciente se puede ver satisfecha, cumplimos las expectativas de la paciente, nuestras expectativas, y esto es para ese caso. Ahora bien, ya hemos hecho nuestra preparación. Sé que vamos muy rápido, pero es por el tiempo. Es importante que una vez que hagamos esa preparación, nosotros darle un acabado correcto. Y eso lo podemos hacer con fresas, discos, hules, incluso con algunas piedras. Este es el orden en el que yo las uso. Fresas, discos, hules, esto casi no. Es importante. Es importante porque al dar un acabado adecuado, mejoramos el ángulo de contacto de nuestros materiales, de nuestros adhesivos, de nuestros materiales de impresión y también el asentamiento de nuestras restauraciones. Y eso nos genera mucha facilidad al momento de trabajar. Cuando hemos terminado nuestra restauración, está este paso que es fundamental. Mi consulta es una antes de hacer mis protocolos con el sellado inmediato de la dentina y otra después de esto, ¿sí? Ahora, evidentemente, esto es porque genera muchos beneficios. No hay sensibilidad o disminuye esa sensibilidad. No hay una contaminación de esa dentina cuando estamos expuestos a esa dentina. En fin, tiene múltiples beneficios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, identificar si tenemos dentina. Hay artículos que te recomiendan que si la dentina, la exposición de la dentina es muy, muy superficial, realmente no es necesario. Hay que recordar que los túbulos dentinarios hacia la unión amelodentinaria es muy, muy, muy pequeños, miden 0.8 micras, entonces ahí ya no está, no hay mucho sentido. Pero bueno, identifiquemos cómo, pues la manera es colocar 2 a 3 segundos lo que es el ácido ortofosfórico, lavamos y secamos y vemos si hay brillo en esa zona, pues podemos pensar que ahí estamos una dentina y si tenemos un aspecto en el diente de tiza, pues bueno, sabemos que estamos en esmalte y que no será necesario hacerlo. Y esto lo pueden hacer con adhesivos de cuarta, quinta generación, universales. Eso es otro tema muy amplio. Ya eso es criterio de cada quien, ¿no? Y como conclusión, bueno, es importante utilizarla. Voy a avanzar un poquito más rápido porque quiero mostrarles todas las diapositivas que tengo preparadas para ustedes. Una vez que ya hemos elaborado nuestra preparación, bueno, viene algo fundamental y es importante y lo hemos estado mencionando, la transferencia de esta información al laboratorio. Y hablaré específicamente de lo que son las impresiones analógicas. Si lo hacemos de manera digital, también tenemos que tener en cuenta muchos factores, pero vamos a hablar hoy específicamente de lo que es la manera analógica. Y vean este artículo que se realizó en la Universidad de Carolina, donde estudiaron o analizaron 1,500 impresiones y encontraron que más del 55%, es decir, más de 825 impresiones tenían un fallo en el margen de la restauración. Entonces, evidentemente no podremos hacer
toda la, la una restauración adecuada si esta información no se transfiere de manera correcta. Entonces, para eso nosotros tenemos que tener un manejo tisular correcto de lo que es nuestra encía como tal. Y para eso algunas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta, pues es que haya una salud tisular adecuada. Esto es por medio de unos buenos prototipos, buenas preparaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y tener un control de humedad adecuado. Si bien nuestros materiales hoy en día tienen una capacidad de ser afines al agua, por decirlo de alguna manera, pues evidentemente necesitamos controlar esa humedad que hay en boca, pero también la humedad que hay en el surco gingival. Y para eso hay algunas técnicas que necesitamos conocer y comprender. Y parte fundamental es la retracción gingival de esos tejidos que nosotros estamos manipulando. En cuanto a la retracción gingival, cuando trabajamos de manera supragingival, bueno, esto generalmente no entra aquí este punto. Pero cuando estamos muy cerca, es decir, que son supragingivales, pero estamos muy cerca de lo que es la encía, trabajamos con una retracción. Generalmente yo lo hago con un hilo cuando estoy, repito, muy cerca y es supragingival. Pero cuando estoy subgingival, utilizo siempre una técnica de doble hilo con un diámetro menor, más hacia el fondo del surco, impregnado siempre con un cloruro de aluminio, respetando los tiempos. Eso también lo habló el doctor Federico en la charla anterior. Y hay que tener cuidado con esos tiempos para no dañar o agredir a lo que es el periodonto. Pero la clave aquí es colocar un segundo hilo. Yo ese hilo, como pueden ver en la imagen, se aprecia en todas las hebras del algodón, está seco. Para mí es más fácil manipularlo. Obviamente, cuando lo voy a retirar, mojo ese hilo y puedo retirarlo de manera más sencilla, pero lo puedo controlar un poco mejor. Ahora bien, ¿cuál técnica de impresión? ¿De un paso, de dos pasos, una, dos consistencias? ¿Cuántas consistencias? Déjenme mostrarles este artículo. Hay muchos artículos que van a ser opuestos a esto, pero en mi experiencia, en mi práctica, me ha resultado esto que les voy a comentar. Este artículo hizo este análisis donde estudiaba estas tres técnicas, por decirlo de alguna manera, de un paso y dos de dos pasos. Un paso con masilla y ligero de manera simultánea y de dos pasos utilizando la masilla primero, es decir, haciendo una cubeta individual con unas copias elaboradas de 2 milímetros, lo que serían nuestros provisionales, y posteriormente colocaban el ligero. Y el otro es con la masilla con un espaciador de polietileno y luego el ligero. En conclusión, lo que encontraron es que los valores más exactos estaban en la técnica de dos pasos con dos consistencias y esos espaciadores de 2 milímetros. Ahora bien, es importante conocer nuestros materiales, ¿sí? ¿Con qué estamos trabajando? Y vean, aquí pueden ver el requerimiento en cuanto a micras que pide el ISO para los materiales de impresión. Tipo 3, que es el ligero y el extraligero. El tipo 2, que es el monofásico regular. El tipo 1, que es el pesado. Y la masilla es el tipo 0. Esto es lo que se requiere, ¿sí?, en micras, la capacidad de reproducir en micras. Y vean, muestro yo aquí Voclar, porque es lo que uso. He utilizado otros materiales, sin embargo, con el que más me acomodo es este, me gusta. Hay otros, si otros te funcionan, excelente. Pero quiero que veas esto, mira la capacidad que tiene de reproducir del tipo 3 al tipo 1. Son 20 micras, es lo que declara Ivoclar. Y la masilla tiene 50, es por encima de los requisitos que tiene el ISO. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, yo lo que utilizo es la técnica que recomiendo, es utilizar una impresión que sea de dos pasos con tres consistencias, utilizando una masilla, un pesado y luego un ligero. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Hay que conocer nuestros materiales y hay que saber que nuestros materiales tienen ciertas respuestas ante ciertos
movimientos que nosotros hacemos, es decir, cuando nosotros llevamos la masilla a boca, nosotros tenemos que tener una presión estable y la misma presión cuando está polimerizando. Entonces, para evitar esa contracción o esos defectos, lo que yo hago es llevar primero esa masilla a boca, tratando siempre de copiar el fondo de saco y el paladar. De esa manera voy a tener un contacto o un tope estable para cuando lleve mi pesado y mi ligero simultáneamente. ¿Y por qué un pesado y no solamente ligero? Porque al tener un pesado tengo mayor cantidad de relleno, menor contracción y va a soportar o a evitar que se desplace el ligero de donde yo lo he llevado. Entonces, esto es lo que a mí me ha dado resultado y es lo que les recomiendo que utilicen. No es algo que yo saqué de la manga, está documentado. Sin embargo, yo lo he visto documentado con otras consistencias. Entonces, esto creo que les puede servir a ustedes. Ahora bien, ya que regresa del laboratorio nuestras restauraciones, viene el protocolo de cementado. ¿Cómo vamos a cementar? Hay que entender que tenemos ahora que acondicionar dos sustratos, el de la restauración y el de diente. Y el de diente pueden ser esmalte o dentina. No me voy a meter mucho en esto, solo quiero recomendarles que sigan los tiempos y las concentraciones que indican los fabricantes. Y esto está más que establecido en la literatura. Ahora bien, una vez que hemos creado esas retenciones, porque esa es la finalidad de acondicionar el sustrato en nuestras restauraciones, pues bueno, necesitamos tener una limpieza. Y aquí yo les recomiendo que utilicen el ultrasonido. Este artículo publicado en el 2006, también por el doctor Pascal Mañé, pues revela cómo había depósitos de contaminantes todavía en la superficie después de haber utilizado el ácido fosfórico. Habrá artículos que nos dicen que son igual de eficientes. Bien, esta es una recomendación y aquí está el doctor Mañé también recomendándolo allá en el 2006, ¿ok? Y ahora bien, vamos a la parte del diente. A la parte del diente hay que quitar esos prototipos que nosotros tenemos y hay una contaminación. Hay muchos estudios múltiples que así lo demuestran y que tenemos que limpiar. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos ya sea por medio de un arenado, ¿sí? O Falkensarner y colaboradores también nos dicen que es igual de efectivo poder hacerlo ya sea con alguna cepillo, piedra pómez y una solución de alcohol. Sin embargo, hay una cuestión importante aquí. También hay alguna información que nos dice que cuando utilizamos un arenador es más viable que vayamos a remover el sellado dentinario en caso de que lo hayamos hecho. Y se recomienda que si tú tenías un adhesivo o tienes adhesivos que tengan un material de relleno, bueno, es menos propenso a que eso ocurra. Entonces, pero bien, una u otra, lo importante es descontaminar la superficie y que no haya interferencias entre el sustrato contra el cemento que vamos a utilizar. Ahora vamos a mostrar este caso. Es otro caso, sonrisa gingival, donde igual involucramos ahí, esta paciente tuvo previa ortodoncia y luego hicimos una planeación digital para poder identificar hacia dónde vamos, en qué dirección. Esta ustedes la pueden hacer, pueden omitir. La realidad es que si la hacemos de manera correcta, esta información la transportamos, si tomamos bien esas referencias, a nuestros encerados, ya sea un encerado digital o analógico, y básicamente nos ahorra mucho tiempo. Entonces, tenemos nuestras preparaciones, el sustrato, podemos decir que en cuanto a color es favorable, no vamos a modificar, ustedes pueden ver las líneas de terminación supra-gingivales, los prototipos, y lo que viene ahora es el acondicionamiento de lo que es el diente. Este caso, y el que sigue que les voy a mostrar, yo lo vi hace 6 años. Hoy lo que hago de 4 años para acá, trato de aislar todo lo que vaya a tener una relación con
un sistema de adhesión, es decir, con cementos adhesivos, con resinas, incluso como pueden ver algunas preparaciones, las trato de aislar y también cuando voy a cementar algunos coronas sobre implantes. Pero bien, vean este caso, les repito, este caso es de aproximadamente hace 6 años, donde también aislaba, pero no de una manera absoluta. Hacemos la limpieza, utilizaba en ese tiempo todavía adhesivos de quinta generación, de grabado total. Colocamos el ácido, el adhesivo, colocamos nuestra restauración. Y ahora aquí esto es un paso fundamental. La literatura nos dice y demuestra que retirar los excedentes con un pincel es lo mejor, incluso mejor que un microbrush. Y lo que no se recomienda tanto es polimerizar y luego 2-3 segundos y luego retirar los excedentes, porque se asocia eso a pigmentaciones posteriores en lo que es la restauración, porque crea microespacios en la interfase y eso pues se traduce en restauraciones pues de un aspecto no tan favorable. Entonces vean, este es el resultado, el caso como llegó y el caso como terminamos este paciente. Este paciente, el trabajo lo hizo el doctor Fernando Martínez, un excelente técnico, ¿sí?, de lo mejor que yo he conocido y que se lo recomiendo ampliamente. Y este es el resultado final después de haber estado en, como les decía, en un tratamiento de ortodoncia, someterse a un tratamiento quirúrgico en la encía, y este es el resultado. Cumplimos nuevamente con la expectativa de la paciente, las demandas, los deseos, igual todos contentos. Ahora voy a mostrarles un último caso. El primer caso que ustedes vieron, bien, que era una preparación PrepLess. Esta paciente anterior, pues ustedes vieron que las preparaciones oscilan 0.5, 0.6 milímetros, pero ahora vean esta donde quiero que analicemos a la paciente, sobre todo en unas fotografías intraorales. Vean las condiciones en que estaba, ella ya había ido a varios dentistas, había sufrido con el tema de sus dientes durante años, y esta paciente que me hizo el favor de referirme, el doctor De La Rosa, que trabajamos en conjunto, pues esto es lo que, así como llegó. Igual hacemos un encerado de diagnóstico biomodulativo, respetando las curvas de Spee, la curva de Wilson, tratando de emular lo más posible a las características de nuestros dientes. Igual hicimos esa llave de silicón, hacemos nuestro prototipo, rectificamos lo que son los cenis, las direcciones, los márgenes gingivales, para que vaya y se haga el procedimiento. Recomendación es tomar una foto antes de que vaya a hacerse ese procedimiento, porque tú estás mandando esa información y tú eres el único responsable. De allá puede llegar con una simetría y si tú ubicaste el margen gingival erróneamente, es tu responsabilidad, ¿sí? Entonces, tomen siempre una fotografía. Nos cuesta 2-3 minutos en lo que la vemos, de preferencia en la computadora, y hacemos ese análisis. Hicimos las preparaciones. Este es el caso que vieron anteriormente. Vean cómo el sustrato es pues desfavorable en cuanto a color. La paciente buscaba un color distinto. Hicimos preparaciones, dimos acabados. Igual este caso es de 6 años aproximadamente. Y vean cómo trabajamos. Esto, lo que quiero que vean aquí es, bueno, utilizamos este monobond, que es, hace días vi que había ahí mucha información en redes sociales. Yo lo he usado y mi experiencia es favorable. Yo he hecho el conteo de mis restauraciones. Tengo más de 300 con este material y he tenido 2 fallas. Una fue una falla mía adhesiva en el diente. El cemento estaba en la carilla. Hay que saber identificar dónde fue la falla. Si la falla fue en el diente, en el sustrato de la restauración. Pero bueno, yo he tenido buena experiencia. Utilizo también ácido fluorhídrico. Pero lo que quiero que vean aquí es que, como es subgingival, utilicé y un hilo. Hoy en día no utilizo porque el dique me retrae el tejido gingival. Pero en ese tiempo, vean la importancia, o si no dominas todavía
y no es que yo domine, no es que yo sea el doctor Víctor Guerrero, ni mucho menos, pero si batallamos un poco todavía con el aislamiento absoluto, bueno, esta es una buena opción, pero siempre procuren colocar un hilo. Vean por qué. Vean cómo después de retirar ese hilo hay excedentes de cemento. ¿Sí? Esto dice el doctor Jonathan Esquivel, que el cemento es el enemigo silencioso de los implantes. Y yo digo que también de los dientes, no solamente de los implantes. Vea, si esto se queda aquí, seguramente vamos a fracasar. Este es el estado, este era el estado actual del paciente, este es el estado actual hoy de la paciente, y esta es la paciente ya contenta, feliz. Es de mis pacientes que más me refieren. Ella, la verdad es pues muy reconfortante platicar con ella cada vez que viene, porque viene siempre con la sonrisa de su lado derecho, que está en su mano. Y bien, ya como conclusiones, creo que vamos en tiempo para terminar. Bueno, yo creo que es fundamental dominar de principio a fin los conceptos, las técnicas, saber cómo se comportan nuestros materiales, los materiales que vamos a utilizar, porque eso es fundamental para tener éxito en nuestras restauraciones a largo plazo. Fundamental. Y la comunicación. Mencioné mucho la comunicación, la comunicación, la comunicación, y la comunicación es, como les decía, entre paciente y nosotros, entre nuestro equipo de trabajo, el laboratorio. Somos un equipo, eso lo he dicho en múltiples pláticas, somos un equipo, y cuando un jugador del equipo no cumple su función, no vamos a llegar a buen puerto. Entonces, la comunicación es una pieza clave, esa información es fundamental y hay que hacerlo de manera correcta. Y la única manera de poder transmitir esa información, primero es teniendo esa información. Esperemos, que esta charla haya sido de su agrado y que puedan aplicar algunos de estos conceptos, pues, en su práctica. Y, bueno, por último, pues, quiero agradecer al International College por esta oportunidad que me dio de compartir con todos ustedes. A la vez, felicitar a todos mis colegas, porque el colegio está cumpliendo 100 años y se ha caracterizado este colegio por tener, pues, labor humanitaria. Aquí estoy, como pueden ver, con la doctora Marta Alicia Lozano, a quien agradezco mucho porque, pues, ella me ha ayudado mucho en mi crecimiento personal, profesional, pero realmente el que más valoro es el personal. Aquí, pues, fuimos a apoyar y a los que más lo necesitan en estos momentos tan complicados que estamos viviendo. Pues no me queda más que agradecer a todos los que de una u otra manera colaboraron. Repito, a la plataforma de ICDTV Inteligencia Dental. Gracias por este espacio y por permitirnos llegar a mucha gente de manera virtual, pero pronto estoy seguro que estaremos compartiendo de manera presencial. Gracias, gracias a todos. Estas son mis redes sociales. Con gusto, el que quiera algún artículo de los que publiqué, se los puedo enviar, me pueden escribir, me pueden seguir y puedo interactuar con ustedes. Gracias a todos. Qué amables por haber estado aquí compartiendo.